tothom i moltes gràcies per la vostra atenció i assistència. Donar les gràcies també a la Comissió Artística i Cultural del Casal, que en la seva dedicació han preparat aquesta festa de Nadal. En uns moments podrem gaudir de la representació del pessebre que un any més el grup d'atrevits i atrevides del Casal representarà. Si ho desitgeu, quan acabi la representació, us podreu fer fotos amb els personatges del pessebre. Tot seguit serà el moment de compartir el seu portal, el que heu portat per aprenar el desig de felicitat de Nadal. Bon Nadal a tothom. Ara està amb nosaltres l'Elisabet, la regidora del Casal de Gent Gran Activa. Retirar unes paraules. Moltes gràcies. Bueno, bona tarda a tothom. Aquesta setmana donem el tret de sortida a totes les festes de Nadal, que sí, ens hem de menjar tots els berenars que hem de fer durant aquestes setmanes, ja arribarem al Nadal amb uns quilos de més ja. Doncs bueno, jo volia sobretot felicitar a tota la feina que hi ha darrere, que em consta de bona tinta que hi ha molta feina aquí al darrere perquè nosaltres avui ho puguem gaudir. Ells també ho passen pipa, això s'ha de dir. Però bueno, us convido a això, a gaudir d'aquest pessebre vivent, que és el segon any ja que el fan aquí la Llàntia. A continuar por esta línia, no? Por esta línia tan activa que tenéis, que además de hacer todo lo que os gusta en los casales, de hacer todo tipo de actividades voluntarias para la ciudad, encima sois innovadores, es decir, es que no falta de nada. Y yo pues eternamente agradecida de poder ir de vuestra mano en este viaje y bueno, deseando también hacerme fotos con los protagonistas, como ha dicho la compañera que haremos al final. Y eso, invitaros a gaudir tots plegats aquestes festes, que tenim moltes festes per endavant, molts artistes que veure, i bones festes a tothom, en família i rodejats tots dels vostres amics. Gràcies. Iván José María de Nazaret a Belén. Perdón. El texto es de Juana González. Iván José María de Nazaret a Belén. Iban a empadronarse, pues es lo que se debía hacer. Hacía frío y la ciudad estaba lejos. Al llegar a la posada, el postadero les dijo que no tenía sitio para poder acogerlos. Pues ya no le queda nada, ni comida ni cama. El hombre comprendió y a un establo les mandó. Pobre besor. Así llegaron al establo. Hacia Belén va una burra rin-rin. Yo me remendaba, yo me remendé. Yo me estoy remendo, yo me lo quité. Cargada de chocolate, lleva en su chocolatera rin-rin. Yo me remendaba, yo me remendé. Yo me estoy remendo, yo me lo quité. Su molinillo y su anafre. María, María, ven acá corriendo, que chocolatillos se lo están comiendo. María, María, ven acá corriendo, que chocolatillos se lo están comiendo. María pidió a José que fuego hiciera y agua calentara. Así lavaron al niño, al hijo de su alma.
chiquirín, chiquirín, chiquirito de mamá. Ay, de chiquirín, 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 queridito del alma. Entre un buen y una mula, Dios ha nacido. Y en un pobre pesebre lo han recogido. Ay, del chiquirritín, chiquirritín, metidito entre papas. Ay, del chiquirritín, chiquirritín, queridín, queridito del alma. De pronto, el cielo se iluminaba y los pastores se despertaban y hacia Belén se encaminaban. Sobre campana y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos trae. Recogido su campana sobre campana y sobre campana dos, asómate a la ventana porque está el niño de Dios. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos trae. Todos los pastores le llevaban al niño bonitos regalos. Yo le ofrezco la toalla para que lo bañe a madre. Yo le ofrezco mi zurrón y frutos secos. Yo le ofrezco fruta. Muy bien. Yo le ofrezco agua para lavar al niño. Yo le ofrezco al niño queso. Yo le ofrezco al niño verdura y un poquito de fruta para que se alimente su padre. Al niño pañales. Yo lo ofrezco al niño tontería. Todos le llevan al niño, yo no tengo que llevarle. Yo le ofrezco los patucos que se los ponga a su madre. Yo soy el leñador y vengo a llevar la leña para que el niño calentar. Holanda ya se ve, ya se ve.
sabíamos que de Oriente venían, con oro, mirra, incienso y tantos regalos que nadie soñaba. Yo vengo a ofrecerle oro. Yo vengo a ofrecerle incienso. ¡Qué alegría llevaban! Gràcies a tots. Fem un altre aplaudiment només pels actors, sisplau.